Lucas Vallar, las felicitaciones, Poleman de la clase 1. Un buen resultado si se piensa que esta tarde hay una final y mañana otra en una, con una buena cantidad de puntos en juego. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, la verdad que realmente muy contento. Una pole que sirve de mucho, estaremos largando bien adelante hoy y mañana, así que bueno, contento porque seguimos contando algún auto competitivo, un puntito más para el campeonato que viene bien, así que la verdad que realmente muy contento. ¿Cómo se aprovechó tanto la jornada de ayer como la de hoy para lograr este balance de auto? La verdad que ayer se trabajó un poco en el auto con un motor de pruebas, y bueno, salimos los dos primeros entrenamientos, ya después no teníamos más goma y decidimos en el último guardarlo y bueno, pusimos motor de correr y la verdad que hoy a la mañana pegué solamente una vuelta, me gustó mucho cómo iba el auto, me gustó mucho cómo andaba todo, así que lo decidimos guardar y bueno, salimos a clasificar y la verdad que el auto demostró que está para pelear por la carrera, así que realmente muy contento. ¿Dónde estuvo la fortaleza del auto para hacer la vuelta y cuál es el sector en el que mejor se desenvuelve? La verdad que el auto va muy bien en todos lados, tuve que ir bastante de succión para sacar la vuelta en la recta, en la recta y bueno, en la contrarrecta también. Fue una vuelta con mucha succión, así que bueno, muy contento por eso. La verdad que tengo un gran auto, así que esperemos poder terminar bien el fin de semana. ¿Algún cambio pensando en la final de esta tarde? No, no, solamente un repaso, repasar que estén todos los tornillitos en su lugar, que esté todo en condiciones y bueno, a esperar a la final que va a ser larga, hace mucho calor, así que esperemos que salga un lindo espectáculo. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por la nota. Agradecerle, como siempre, a todo el equipo. La verdad que hacen un trabajo increíble. A Jorge Piedra, a Adrián Spun, me entregan un gran auto. A toda mi familia, a toda la gente de Tandil, que la verdad que vino muchísima gente durante todo el fin de semana. A todos los chicos, muchas gracias. Y bueno, esperemos, tenemos buen fin de semana.